con el doctor Jaime Aristi Escuder, la sección económica. Doctor Jaime, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. La incapacidad del Partido Popular Español de formar gobierno por su cuenta inyectó una dosis de inestabilidad a los inversionistas. El índice bursátil IBEX retrocedió un 3.6% en el día de hoy, horas después de que se conociera el resultado de las elecciones, pues sería un parlamento muy fragmentado. El Partido Popular obtuvo 123 escaños en el Congreso, cantidad muy lejana a los 176 requeridos para alcanzar la mayoría absoluta. El Movimiento Podemos, con sus 69 escaños, se consolida como la tercera fuerza política detrás del PSOE, que alcanzó 90 escaños. Los problemas de Mariano Rajoy para formar gobierno implicarían mayores dificultades para continuar con las políticas de austeridad necesarias para la consolidación fiscal. Pedro Sánchez, líder del PSOE, ya declaró que Rajoy no contará con su colaboración y que votará en contra de la investidura de Rajoy. El presidente en funciones del gobierno español ha señalado que su partido, en cambio, dialogará con amplitud y miras y generosidad. El objetivo es formar un gobierno estable y que brinde confianza a los mercados de capitales. Ante la negativa del PSOE, se ha adelantado que Rajoy intentará formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos y de otras fuerzas políticas que estén dispuestas a formar parte del Ejecutivo. Mientras se inician las negociaciones, los especuladores castigan a España. Hoy se redujo también el precio de los títulos de renta fija, aumentando el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años a 1.79%, lo cual perjudica las finanzas públicas españolas. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Definitivamente los españoles se tomarán un descanso, aunque los políticos, por supuesto que no, con todo este tema de formar alianzas. Se dilucidará el panorama el próximo 13 de enero, cuando definitivamente en el Parlamento se decida quién será el próximo jefe del gobierno español.